Bienvenidos a mi canal de costura. Hoy les voy a enseñar a hacer una boina y para eso vamos a necesitar dos medidas. Una, el contorno de la cabeza, así, me da 55. Y otra, la medida desde la frente, acá, hasta la nuca. Eso me da 33. Acá ya corté las piezas de tela. Tengo un cuadrado de 35x35 que corresponde a la medida que me tomé de la frente a la nuca, que son 33 centímetros, más 2 de costura, entonces son 35x35. El contorno de cabeza, que fue de 55 centímetros, le aumenté 2 para la costura, entonces acá tengo esta pieza de 57 por 12. Además, para la corbatica que le vamos a colocar de adorno, corté una pieza de 12 centímetros por 15 y esta pieza de 3 centímetros por 7 centímetros. A esta pieza cuadrada la voy a doblar así en 4. Le voy a colocar un alfiler y voy a marcarle, tiene 17 y medio. Entonces voy a marcar 17 y medio alrededor. ¿Sí? Y voy a cortarle esa parte. Adicionalmente voy a cortar en cada una de esas esquinas que formé un piquete. Entonces aquí para formar este círculo. Y ahora sí, vamos para la máquina. Antes de comenzar a coser, los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen algún comentario, un like y activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que suba un nuevo video. Voy a aprovechar y de una vez voy a coser la corbatica. Para coser la corbatica voy a dejar acá 3 centímetros aproximadamente sin costura. Remato y remato para empezar. Ahora la coloco con la costura así en la mitad y vuelvo a coser a los lados. Y por este huequito la voy a voltear. Debo sacarle bien las esquinas. Y ahora vamos para la plancha. Voy a abrir primero esta costura. Y ahora voy a doblar esta pieza en 2, así. También voy a planchar la corbatita.
Y esta piecita le voy a doblar un centímetro a cada lado. Ahora, de una vez, voy a marcarle, acá está la costura. Entonces voy a marcar la mitad al otro lado. Y luego coloco esta marca junto a la costura y marco estos otros dos lados. Para que quede dividido en cuatro partes iguales. Y vamos para la máquina. Vamos a hacer dos costuritas alrededor de todo el círculo para luego fruncir. Entonces la primera la hacemos más o menos a un centímetro. Y ahora hacemos otra entre esa que acabamos de hacer y el orillo de la tela. Ahora vamos a tirar para el fruncido, tiramos las dos hebritas de encima por este lado y luego por el otro. Y ahora cojo las otras dos hebras de la misma cara. Para fruncir al otro lado. Voy a medir a ver si ya me cuadra con este sesgo, le falta un poquito. Yo creo que así está bien. Entonces voy a amarrar estas hebritas. Las dos del un lado con las dos del otro. Y ahora tengo que distribuir bien el fruncido. Que me quede parejo todo alrededor. Y voy a buscar los piquetes que ya había hecho. Voy a marcarlos aquí para que ustedes los aprecien mejor. Entonces voy a empalmar una marca de estas con una de estas. Y coloco un alfiler. Esta con esta. Y ahora voy a coser. Y a medida que coso, voy distribuyendo mejor el fruncido.
Voy a coser a 1 centímetro de costura. Entonces voy mirando que me quede bien distribuido. Ahora voy a pasar en esta costura, puedo pasar zigzag o fileteadora o overlock. Entonces yo le voy a pasar filete. Acá tengo la corbatica. Le voy a marcar el centro. Ahora le hacemos así. Y esta pieza que planchamos la vamos a colocar aquí. Ahora vamos a medir el centro de la boina. Acá tengo la costura. Entonces doblo así y le marco acá. Ese es el centro. Pero no se lo vamos a colocar en todo el centro. Lo vamos a colocar acá a 4 centímetros. O sea, aquí. Y así quedó nuestra boina. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video.